Señoras y señores, le damos la bienvenida entonces al doctor, al ingeniero Alejandro Genari. Lo aplaudimos y ya lo dejamos con ustedes. Muchas gracias. Me he puesto este otro aparatito porque yo le explico que soy un poco italiano, poco todo creo. Y cuando los italianos caen al agua en un crucero, algunos escapan y los otros se quedan charlando y con eso llegan a la costa. Yo necesito mover las manos para hablar, entonces les pedí que me cambiaran el sistema del micrófono. Bien. Bueno, les voy a hablar de un tema algo distinto a los que han estado hablando hasta ahora, sobre todo de la importancia del agua en los procesos productivos. Desde una tradición hídrica completamente distinta de quienes vivimos del agua de la montaña, del agua de la nieve, a los que viven del agua de la lluvia. Si ustedes pueden leer esto, sin saber, esto yo lo venía preparando ya hace unos días, sin saber todo lo que estaba ocurriendo en la pampa húmeda, sobre todo en la zona de Bolívar, Pehuajó, tomé esta frase pensando en un sentido más de la escasez que de la abundancia. Bueno, pero hoy lo tenemos al revés en el país. John Steinbeck, que es un autor norteamericano que es muy ligado a los temas de la tierra, decía esto de cómo nos olvidamos de los problemas que hemos padecido en los años de exceso de agua, cómo vuelve si no hacemos nada, y cómo exactamente lo mismo nos pasa en los años de sequía, que también vuelven. Me pareció ejemplificadora. La actividad productiva primaria, agropecuaria, se divide en estos tres grandes grupos: 3% forestal, 75% actividades agrícolas y 22% pecuaria. Esto como valor bruto de la producción, como facturado total, dividido en dos partes. Lo que agregamos es valor, es decir, remuneración de factores productivos, salarios, intereses de capital, beneficios empresariales y rentas de la tierra e insumos que pagamos a terceros. Esto, acá estamos metiendo todo en la bolsa, así que podemos tener un montón de desequilibrio porque hay actividades que generan un valor agregado mucho más alto y menor uso de insumos, pero es un modo de ubicarnos. Carlos Echepare dijo de las provincias más productivas del país y dijo que nadie se ofendiera. Por supuesto, nadie se ofendió. Primero Buenos Aires, segundo Córdoba, tercero Santa Fe, cuarto Entre Ríos, y Entre Ríos le está soplando en la nuca la quinta provincia en valor bruto de la producción argentina, que es Mendoza. Yo no sé, diría, ¿cómo es posible? Con 300.000 hectáreas cultivadas se acerca a una provincia que tiene millones de hectáreas cultivadas. Por una cuestión muy simple, por el uso del agua, el manejo totalmente distinto del agua. Pampeana 72%, NEA 9.4% y Cuyo cerca de NEA con 8.4%. Esta es la distribución por facturado. Y ahora vamos a un punto que es el que me interesa demostrarles, y acá mezclo cosas porque acá no podemos separarlo tan claramente, donde Pampeana, o sea, todo lo que es secano, NOA, NEA, Patagonia de secano, están en un 78% del valor bruto y el valor bruto de la producción irrigada es aproximadamente el 22%. ¿Qué incluye en irrigada? Lo que se riega con métodos permanentes, Mendoza, San Juan, los valles, los irrigados con métodos complementarios, como son todos los equipos mecanizados y otros mecanismos primitivos también de riego, primitivos o de distintos tipos de tecnología, que se están utilizando para complementar riego en frutales, para complementar riego en caña de azúcar, en algodón o en otros cultivos. ¿Cómo nace el riego en la Argentina? Bueno, el riego en la Argentina nace de conflictos. Como todas las cosas que nos pasan, pareciera ser que tenemos que tener grandes conflictos para empezar a afrontar problemas. Tratamos de regular el tema de seguridad cuando se nos mueren 200 personas en un boliche. Bueno, en Argentina el conflicto del riego nace en Mendoza con los enfrentamientos entre municipios que regulaban el agua a fines del 800. La generación del 80 de Mendoza no solo le lega a Mendoza la legislación de agua, sino que prácticamente se la lega al país. Y ese señor barbudo es Cesare Cipolletti, del cual hay un montón de ciudades y de lugares que lo recuerdan, pero muy poco conocen su historia. Era el ingeniero más importante que había en Europa que se ocupaba de temas hídricos. Construyó lo que conoce la ciudad de Milán. Él fue el diseñador y constructor del Naviglio, que son los canales que regulan el agua de Milán. Fue el primero en transmitir hidroelectricidad a larga distancia, construyendo obras importantísimas en el lago Mayor. Fue el que hizo el primer plan de navegación del río Rin
Y la provincia de Mendoza, eran otros tiempos, evidentemente gente que tenía una visión y que tenía un objetivo y sabía lo que buscaba, estaba tratando de cambiar su esquema de desarrollo y para esto decide hacer dos cosas. Crear un banco, para lo cual pide un empréstito, el 80% del empréstito para el banco y el 20% para hacer obras de infraestructura de riego. Y para esto va a Francia, lo contrata a Cipolletti, Cipolletti acepta con la condición de traer un equipo, se le paga anticipado y por contado, ya en esa época muy pocos creían que nosotros le fuéramos a pagar, y tristemente, si hay algún puntano acá, Vulpiani, el dique Vulpiani de Villa Mercedes lo construyó un discípulo de Cipolletti. Si hay tucumanos, todo lo que se hizo en Tucumán a fines del 800 fue obra de Cipolletti, sanjuaninos también, es decir, y Cipolletti murió antes de terminar de regular, de hacer los trabajos que tenía pensado hacer en la zona del Río Negro. Murió en alta mar. ¿Cómo habrá sido importante este hombre en la época? Que no fue tirado su cadáver al mar, sino que fue embalsamado en alta mar y enterrado en el cementerio de la Recoleta. ¿Qué bueno, el otro hombre del agua es Bermejo. Bermejo es el autor de la primera ley de aguas de América Latina, de América del Sur, que es la Ley de Agua de la Provincia de Mendoza de 1884, que reproducen todos los esquemas legales hídricos del país prácticamente hasta hace pocos años, donde han empezado a cambiarlas, a mi criterio, con serias dudas sobre la mejora de los cambios, que generan los cambios. ¿Qué es un área bajo riego? Cuando ustedes enfocan la producción, tienen un enorme área a secano que depende del agua de lluvia y parte de lo que tuvieron, de lo que ustedes manejaron y almacenaron en el perfil del suelo. Ese es el esquema de juego que tienen en el negocio agrícola los que están en el secano, con un problema muy serio, con un coeficiente de variabilidad altísimo. ¿Sí? A medida que se mueven hacia el oeste, el coeficiente de variabilidad es mucho más alto. ¿Qué es muy importante tener en cuenta en una área bajo riego, en un área sistematizada con algún tipo de infraestructura que permita regular el riego? Es muy importante entender cuál es la fuente de agua. Uno puede tener una fuente única o una fuente mixta. Puede ser un río, puede ser una napa subterránea, puede ser aguas servidas. Que ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la Argentina y pareciera ser que nadie los quiere tratar. Es cierto que es desagradable, pero es un tema que hay que resolver, porque gran parte de la salud pública tiene que ver por el pésimo manejo que tenemos de aguas grises, aguas servidas. Todas estas cosas que tienen puestas ahí hacen falta para armar un sistema de riego. Pueden faltar, pero pueden faltar algunas o sobrar otras. Dependerá de cada caso. ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que siempre aparece en un sistema de riego? Un concepto muy importante, que es las leyes o las instituciones del agua. Que no necesariamente las instituciones son leyes, son prácticas. En la Corte de Agua de Valencia, un señor se paraba con un palo y llamaba a reunión, golpeando el palo frente a la Catedral de Valencia. Ahí regulaban el manejo del agua de una zona donde el agua es crítica. Bueno, las normas aceptadas, adoptadas por la comunidad son determinantes en el manejo de un sistema de riego. ¿Por qué resalto esto? Porque todo lo otro se puede resolver con plata. Eso se resuelve con acuerdos sociales, con acuerdos entre la gente, con acuerdos entre las personas, con acuerdos entre las organizaciones. Y es quizás el punto más débil de toda nuestra economía del agua en la Argentina. Bueno, ese es el departamento, la foto es del departamento de irrigación, la institución más antigua del agua de la Argentina, fue creada en 1895 y el sillón que se sienta en la autoridad del agua de Mendoza se llama sillón de Cipolletti, así como el sillón del gobernador de Mendoza tiene un nombre muy particular, el de Cristina es el de Rivadavia, el de Mendoza es el sillón de San Martín. Bueno, el del agua se llama el sillón de Cipolletti y tiene porque fue su primer superintendente, tiene una particularidad, ¿por qué es un super? O sea, unos lo busca, es súper, no porque tenga la capa como Batman para volar, porque los conflictos de sangre que se armaban por el agua a fines del 800 implicaban municipios entre sí. El municipio de aguas abajo peleando con el municipio de aguas arriba. ¿Le suena eso en la pampa húmeda? No por el agua para regar, sino por el drenaje. ¿Sí? Es un conflicto permanente que no se resuelve porque no hay acuerdos de agua. Eso hizo que se creara una institución en la cual hay un gobierno del agua separado totalmente del gobierno técnico de la provincia. Es decir, el gobernador de Mendoza no le puede dar una orden al gobernador del agua. El gobernador del agua se maneja totalmente separado. Y eso ha sido la salud del sistema.
porque ha tenido una situación totalmente independiente con un alto perfil técnico y social, de acuerdos sociales.